hablar sobre el transformador de distribución y la forma en que lo podemos monitorear y medir para poder introducir elementos de innovación en su gestión y en su mantenimiento. En realidad es una problemática que existe en la ingeniería eléctrica y es determinar cuál es la vida remanente de los equipos. Determinando ese tiempo, la vida que le queda de utilidad dentro de un sistema de distribución, pues se hace la gestión, ya sea para el mantenimiento, para reponerlo, para cambiarlo o para saber que se le puede dejar un tiempo sin prepararle ningún acondicionamiento adicional, simplemente porque está en muy buenas condiciones. A eso lo llamamos gestión de activos. El instrumento es un instrumento dedicado a la gestión de activos. Realizar una analogía entre el transformador de distribución y el corazón del cuerpo humano. Así como el corazón del cuerpo humano bombea sangre y palpita con una frecuencia aproximadamente de un hercio, es decir, una onda por segundo, asimismo el transformador de distribución bombea campo magnético y palpita, igual que el corazón, con una frecuencia más elevada, que se mide no solamente en el campo de las oscilaciones forzadas originadas por la presencia de una fundamental que se envía desde el sistema de generación, sino también que aparecen otras ondas de alta frecuencia debido a que internamente el transformador también se convierte en un generador de nuevas ondas que antes no venían, que no están, que las genera el mismo sistema y que tienen información muy interesante que al adquirirla, procesarla, interpretarla, permite tomar decisiones sobre y correcciones sobre el mantenimiento del transformador. El instrumento tiene unas características físicas para la captura de señales de propagación electromagnética. Se puede decir que en términos globales es una antena receptora. Y tiene elementos de la ingeniería eléctrica y de la ingeniería electrónica combinados con software para poder hacer interpretación de esos datos que está tomando. Entonces tiene cierta inteligencia que le permite definir cuál es la vida remanente de los equipos que está midiendo. Y los mide por la propagación electromagnética a través de una teoría que se conoce como teoría de la entropía del sistema. Esa teoría lo que está midiendo es la capacidad que tienen los datos de estar dispersos o no frente a unos parámetros de medida normales. O sea, cuánto se está alejando en el desorden los datos respecto de los que tienen normalmente ordenados. Ese desorden y la diferencia que hay en el desorden de los datos es lo que se conoce como entropía. Entonces, estamos hablando de ondas mensajeras emitidas por el transformador que se recogen fácilmente con una antena convencional, receptor de radio, y esas señales van a un computador en el cual son procesadas con el fin de crear información nueva que antes no estaba y que puede ser de mucha utilidad para el mantenimiento de los transformadores. El sector electroenergético colombiano, particularmente las empresas de distribución, porque las empresas de distribución tienen que hacer inversiones que pueden estar por encima de los 9 millones de dólares anuales para hacer el tratamiento y manejo de su equipo, y particularmente el equipo de distribución es el rey de ese tablero de ajedrez en el que se encuentran inmersas las empresas de distribución. Lo que se sigue es crear una spin-off para ofrecer servicio de medición preventiva a los transformadores de distribución del área colombiana y eventualmente del exterior.